Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, hace poco más de un mes compartí con todos ustedes y con todos los ciudadanos un diagnóstico de la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos. Les invité a mirar más allá de nuestras fronteras y a que reflexionáramos sobre la creciente inestabilidad que afecta a nuestra vecindad. Les hice notar que una tercera parte de los países que rodean a Europa están en guerra, que la mitad de ellos han virado hacia formas más autocráticas de gobierno y que la práctica totalidad sufren la presencia de grupos terroristas activos o alguna otra forma de violencia. Lamento decir que en estas últimas seis semanas, desde la última comparecencia ante ustedes, la situación no ha mejorado, ha empeorado. Putin ha lanzado una gran ofensiva contra el norte de Ucrania que ha obligado a evacuar a más de 18.000 personas y que amenaza a la ciudad de Kharkov, que es la segunda mayor del país. Georgia ha aprobado una ley represora que la aleja de los valores y del proyecto que representa la Unión Europea y la acerca a la Rusia de Putin. En el Mar Rojo, los rebeldes hutíes han seguido atacando barcos comerciales. En Siria, en Líbano y en Irak, los episodios de violencia se han agravado, en parte como consecuencia de la creciente tensión entre Irán e Israel. Mientras, en Palestina, el primer ministro Netanyahu ha continuado su destrucción de Gaza. En estas últimas seis semanas han muerto allí 1.600 civiles, muchos de ellos niños y niñas, y han aumentado en cientos de miles las personas que viven en situación crítica debido al inicio de la operación en Rafah y al bloqueo de la ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, Francia y Estados Unidos han confirmado que van a reducir su presencia militar en el Sahel, algo que va a dar más espacio al terrorismo yihadista y que va a permitir a Putin afianzar su presencia en esa región tan importante para nuestro país. En resumen, señorías, las amenazas externas de las que hablé en el mes de abril, en mi última comparecencia, siguen ahí, no han remitido. Pero la buena noticia es que tampoco lo ha hecho la determinación ni de la Unión Europea ni tampoco de España para hacerles frente y remediarlas. De afrontarlas con las herramientas que tenemos desde la democracia, todas las democracias, con más diplomacia, con más política económica, con más ayuda a quienes se defienden de agresiones injustas e ilegales. En mi última intervención en esta Cámara me comprometí a desplegar una política exterior ambiciosa y coherente con los valores y los principios de los españoles. Somos, señorías, un pueblo pacifista y respetuoso con la Carta de Naciones Unidas. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. Lo demuestran hoy miles de jóvenes que en manifestaciones y también en acampadas universitarias expresan su repulsa ante la masacre de Gaza y del resto de territorios palestinos. Y lo demuestran también nuestros servidores públicos y las ONGs en las oficinas de asilo y de refugio con el pueblo ucraniano, acogiendo a decenas de miles de refugiados que huyen del imperialismo de Putin. Señorías, el Gobierno es consciente y también coherente con ese sentir pacifista del pueblo español. Y estamos impulsando una política exterior de paz y de estabilidad de nuestra vecindad, velando por los derechos humanos y por el bienestar de nuestros conciudadanos. Hoy quiero dar cuenta, en consecuencia, de lo que hemos hecho en estas seis semanas, a informarles también de nuevas medidas, para mostrar que nuestras palabras siempre van acompañadas de hechos. Antes, me van a permitir que les pida algo. Mejor dicho, vamos a pedirnos algo, todos algo. Convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte, en la deriva de crispación que se ha apoderado en las Cortes Generales. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros oradores. Practiquemos el juego limpio, señorías, yendo al balón, no a por los jugadores. Esto es lo que propongo. No sé muy bien por qué se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de la oposición. Dicho esto, procedo, como decía, a dar cuenta de lo que hemos hecho en estas seis semanas e informarles de nuevas medidas que adoptaremos en materia de política exterior.
En el último Consejo Europeo, señorías, celebrado el pasado 17 y 18 de abril, España defendió la puesta en marcha de una agenda positiva en Turquía, un socio esencial para la estabilidad del Mediterráneo Oriental y con el que pronto vamos a celebrar una cumbre bilateral para seguir estrechando lazos. También secundamos un mayor apoyo comunitario a Líbano, que se ha materializado hace pocos días con la creación por parte de la Comisión Europea de un paquete financiero de 1.000 millones de euros que ayudará a este país a modernizar su economía, a asistir a cientos de miles de refugiados y refugiadas que hay en la región. Y en este periodo también hemos alcanzado acuerdos importantes sobre Gibraltar con la Comisión Europea y con el Reino Unido. Acuerdos que nos hacen pensar que estamos muy cerca de lograr un hito histórico en este tema que traerá más seguridad jurídica, más oportunidades económicas y más facilidades cotidianas a los habitantes del campo de Gibraltar. A día de hoy, las partes lo que estamos haciendo es seguir negociando y confío, en fin, en que lleguemos a un acuerdo integral durante las próximas semanas. Durante estas semanas también hemos trabajado mucho por Ucrania, señorías. Hemos reiterado en Bruselas nuestro apoyo incondicional a este país en su lucha contra el imperialismo de Putin. Me he dirigido personalmente a los líderes de más de 20 países latinoamericanos y africanos para instarles a participar en la cumbre por la paz en Ucrania, que se va a celebrar en Suiza dentro de un mes y en el que creo el sur global está llamado a jugar un papel fundamental. Y al mismo tiempo hemos avanzado decisivamente en nuestras negociaciones bilaterales con el gobierno de Ucrania. Tanto es así que puedo anunciarles hoy que, en cuanto la situación en el frente lo permita, firmaremos con Ucrania un acuerdo que elevará la cooperación económica, social e institucional entre nuestros países a un mayor nivel. Ese futuro, señorías, de paz y de prosperidad que deseamos para Ucrania, también lo deseamos para Palestina. En el último Consejo Europeo logramos que la Unión volviese a exigir un alto el fuego en Gaza, que reiterase su apoyo a la solución de los dos estados, algo que, como saben, España ha defendido desde el principio del conflicto, allá por el mes de octubre del año pasado. Ha costado mucho, muchos meses, señorías, llevar a los 27 Estados miembros esa posición, y es esencial mantenerla. Pero debemos ser sinceros y reconocer que no es suficiente. El primer ministro Netanyahu sigue haciendo oídos sordos, sigue bombardeando hospitales, escuelas, viviendas, sigue castigando con hambre, frío y terror a más de 1 millón de niños y niñas inocentes, hasta el punto de que esta misma semana la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya pedido su detención por crímenes de guerra. Como saben, llevo personalmente semanas inmerso en esta cuestión, hablando con muchos líderes de la región y de fuera de ella, leyendo mucha información, tanto pública como confidencial, y si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable. La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el odio, empeorando las perspectivas de seguridad para Israel e imponiendo un horizonte de paz y de prosperidad para los palestinos y para toda la región absolutamente inviable. Por tanto, no podemos permitirlo. Los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas estamos obligados a actuar en Ucrania y en Palestina, sin dobles raseros. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español,
El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Ha llegado la hora de cumplir el mandato democrático que nos dio este Parlamento hace 10 años y que reiteró hace apenas 2 meses, cuando aprobó por mayoría una proposición no de ley que instaba al Gobierno a realizar este reconocimiento, y cito textualmente, de inmediato. Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza si cabe una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y en Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, por coherencia debemos también reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en tres palabras: por paz, por justicia y por coherencia. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino, que convivan, con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en otros muchos lugares del mundo. Y para llegar a esa solución de los dos estados es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones, con la misma legitimidad. Por eso reconoceremos al Estado de Palestina, para que cuando ese mismo momento llegue, pues el mismo estatus que el gobierno israelí tenga también el Estado de Palestina, y así también poder empoderar a la futura autoridad palestina frente a Hamás, un grupo terrorista que evidentemente tiene que desaparecer si queremos una paz estable y duradera. Vamos a seguir apoyando a la autoridad palestina y el proceso de reformas iniciado por su nuevo gobierno. Cuando se logre poner fin a la violencia, debe encabezar un gobierno unificado en Cisjordania, en Gaza, con Jerusalén Este como capital. Y la autoridad palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar todo nuestro apoyo, de los europeos, de los árabes, de toda la comunidad internacional, para satisfacer las necesidades humanitarias, la reconstrucción institucional y material, así como para restablecer los servicios básicos y la seguridad. España, señorías, está y estará plenamente comprometida con estos objetivos. Junto con la paz, la segunda de las razones es la justicia. Lo hacemos por justicia. La comunidad internacional, señorías, lleva acumulando una deuda histórica con el pueblo palestino. Durante más de medio siglo hemos permitido que se ignoren las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo, las peticiones de auxilio de ONGs, de la sociedad civil, que reportaban una y otra vez los atropellos cometidos en los territorios ocupados. Esa pasividad debe acabar. Sabemos que nuestra iniciativa no va a devolverle a los palestinos el tiempo o las vidas perdidas, pero confiamos en que les dé dos cosas muy importantes para el presente y para el futuro, y es esperanza y dignidad. Que nuestro reconocimiento sirva para decirle o decirles: estamos con vosotros y vosotras, y hay luz al final del túnel. Y en tercer lugar vamos a reconocer al Estado palestino por coherencia, porque nuestro compromiso con los derechos humanos no puede depender
del color de piel o de la religión de las víctimas. Defendemos la misma posición en Ucrania que en Palestina, y es la Carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional. Y también porque si queremos que el sur global, el llamado sur global, nos ayude en nuestra defensa del orden internacional basado en reglas, un orden sobre el que descansa buena parte de la seguridad y la prosperidad también de los españoles y españolas, es esencial que les demostremos que no solo nos acordamos de él cuando afecta a nuestro territorio. En síntesis, señorías, vamos a reconocer a Palestina porque es lo correcto y porque confiamos en que hacerlo ayudará a construir un Mediterráneo más seguro y más estable. He explicado estos motivos, como se pueden imaginar, al jefe del Estado. Los he compartido también con la presidenta de la Comisión, con el presidente del Consejo Europeo y con el secretario general de Naciones Unidas. Y ahora les expongo aquí, en esta Cámara, ante ustedes y ante todos los españoles, las razones por las cuales vamos a plantear el próximo martes 28 de mayo esta importante decisión. También tengo que decirles que hemos compartido estos argumentos con distintos líderes europeos en visitas, encuentros y llamadas que, como ya saben, he venido realizando durante estas últimas semanas y que es objeto también de esta comparecencia. Y me alegra poder decir que ese esfuerzo ha dado sus frutos y que España estará acompañada por otros países europeos durante estos días y la próxima semana. Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho. Esperamos no ser los últimos, esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones pues contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino, porque cuantos más seamos, más fuerza tendremos para imponer un alto el fuego, para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamás, para relanzar el proceso político que pueda conducir a un acuerdo de paz entre las partes. Nosotros, señorías, no nos vamos a resignar. Vamos a seguir trabajando para que así sea. El reconocimiento no es el final, será solo el principio, y vamos a seguir presionando a la comunidad internacional. Y vamos a seguir apoyando a los palestinos en todo lo que podamos. En este sentido, quiero anunciarles que, como bien me comentó la ministra de Sanidad, y atendiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud y en coordinación con el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea, en las próximas semanas España acogerá a una treintena de niños y niñas gazatíes que han sido diagnosticados con cáncer o sufren traumatismos severos, para ofrecerles un tratamiento seguro en nuestro país y para tratar de darles lo que todo niño y niña merecen, hayan nacido donde hayan nacido, y es una infancia en salud y en esperanza. Señorías, quiero dejar clara una cosa. Este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos, y cuyo reconocimiento vengo defendiendo abiertamente ante los líderes árabes, el reconocimiento al Estado de Israel por parte de algunos de estos países árabes. Y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos, un pueblo admirable cuya identidad está íntimamente ligada a la historia y a la cultura de España. Tampoco es a favor de Hamás, como dicen los propagandistas del primer ministro Netanyahu y también diputados y diputadas del Partido Popular y de Vox, en un intento, por cierto, vergonzoso si me lo permiten, de sacar tajada política de este asunto, de demonizar unas manifestaciones estudiantiles que, a mi modo de ver, son valientes, legítimas y admirables. Cualquiera que se haya informado un poco sobre este tema sabe que el grupo terrorista Hamás es el primer interesado en que no exista la solución de los dos estados, pues tiene como principales objetivos la destrucción de Israel y la supresión de la autoridad palestina, un actor que se va a ver reforzado, sin duda alguna,
tras nuestro reconocimiento. Por eso, insisto en que este reconocimiento no es contra nadie, es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Es a favor de la solución de los dos estados. Es a favor del derecho internacional, de quienes quieren que el mundo no se rija por la voluntad del más fuerte. Es, como he dicho antes, un acto de paz, de justicia y de coherencia. Es posible, señorías, que algunos líderes israelíes no lo vean así y que nuestra decisión tenga consecuencias. Somos conscientes de ello y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas, porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo hoy. Dentro de un tiempo, señorías, dentro de un tiempo, cuando cesen los bombardeos, cuando el polvo de los tanques y las demoliciones se disipen y los medios de comunicación y la comunidad internacional puedan ver con claridad lo que está ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre pasado, nos daremos cuenta de que hemos presenciado, tal vez sin ser conscientes de ello todos, uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y cuando eso ocurra, quiero que los españoles y españolas puedan decir, con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila, que ellos estuvieron del lado correcto de la historia. Señorías, hace un mes y medio les prometí que desplegaría una política internacional ambiciosa, coherente, para abordar las amenazas externas que afectan a la vecindad europea y, en consecuencia, a España. Y lo estamos haciendo, liderando en algunos frentes de forma valiente y apoyando sin fisuras a nuestros socios europeos en otros, incluso cuando puedan parecer lejanos. La oposición, bueno, pues no cree en esta política exterior. Lo hemos visto en estas últimas horas. Dice abiertamente que España debería practicar el seguidismo, que debería limitarse a esperar a ver qué hacen, y cito textualmente, otros países con peso. En mi opinión, esta es otra forma extraña de patriotismo, pensar que España es un país sin peso, que no puede tener liderazgo internacional. Yo, desde luego, lo veo al revés. Yo creo que nuestro país puede y debe influir en aquello que ocurre fuera de nuestras fronteras, porque somos la cuarta economía de la Unión Europea, el décimo mayor donante del sistema multilateral de Naciones Unidas. Porque bajo gobiernos, es verdad, siempre gobiernos progresistas, España ya ha liderado grandes cuestiones internacionales, como fue la conferencia de paz entre Israel y Palestina allá en Madrid en 1991, en la que se sentaron, por cierto, los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina. También la Unión por el Mediterráneo, que impulsó el presidente Zapatero. O como las cumbres del clima o la OTAN que acogimos la pasada legislatura, las conferencias internacionales sobre la cultura y la financiación para el desarrollo de Naciones Unidas que vamos a albergar en España el año que viene. Pero sobre todo, señorías, creo que España debe tener una política exterior ambiciosa, porque como reza el lema de nuestro escudo nacional, desde hace siglos la realidad y los intereses de nuestro país van más allá de las columnas de Hércules. España, señorías, es una de las 20 economías más internacionalizadas del mundo. Recibimos cada año más de 85 millones de turistas extranjeros. Tenemos relaciones comerciales sustantivas con más de 70 países. Y desde el año 2008, nuestras empresas crecen en gran medida gracias al aumento de sus exportaciones. Los precios del combustible y los alimentos, la posibilidad de acceder a bienes básicos como una lavadora o como un automóvil, o la existencia misma de una cuarta parte de nuestros empleos, dependen, como ustedes saben, de la economía exterior. Vivimos, en consecuencia, en un mundo globalizado, interconectado. Recordemos la pandemia. Un mundo en el que lo que ocurra en Ucrania, en Oriente Medio, en el Sahel, en América Latina y el Caribe, debe preocuparnos y, en consecuencia, ocuparnos. Porque actuando en esos lugares, también estamos defendiendo los salarios, los empleos y la seguridad y el bienestar de nuestros compatriotas. Esta es la visión del Gobierno. Esta es nuestra política. Y frente a ella, ¿qué hay? Pues yo tengo que repetirlo otra vez, señorías. La nada y el lodo. Una ultraderecha que llama al aislacionismo, a debilitar a Europa, a atacar a las Naciones Unidas. Y una derecha sin equipo, sin proyecto, sin propuestas. Un Partido Popular
que la única vez que tomó la iniciativa en política exterior fue para arrastrarnos a una guerra injusta que rechazaba el 91% de los españoles y españolas y que acaba costándole la vida a más de 500.000 de personas. Una oposición, tengo que decirlo, cada día más ultraderechizada. Ya no se les distingue en las posiciones ni tampoco en las declaraciones. Que lamentan los buenos resultados económicos de nuestro país. Que se molestan cada vez que el Fondo Monetario Internacional o que la Comisión Europea mejora nuestras previsiones económicas y confirman que España será una de las economías que más prospere también en el año 2024 y en el año 2025. Que se dedican a envenenar nuestras relaciones con el Magreb, que boicotean la imagen y los intereses de España ante las instituciones comunitarias. Recordemos cómo trataron de bloquear la solución ibérica, que nos ha permitido ahorrar miles de millones de euros en lo peor de la crisis energética a los hogares y a las empresas de nuestro país, creando bulos para que la Comisión Europea retrase el desembolso de los fondos europeos. Recordemos, por ejemplo, la oposición frontal a la reforma de las pensiones que garantiza precisamente la revalorización conforme al IPC de las jubilaciones de nuestros mayores y que contó con la oposición frontal de la oposición. Una derecha y una ultraderecha cada vez más radicalizada que siguen tratando de azuzar la confrontación territorial. Hoy mismo en la sesión de control que va a continuar después de esta comparecencia hay preguntas, señorías, sobre ETA. Más de 10 años después de la desaparición de la banda terrorista y de la derrota de la banda terrorista por la democracia española, aún la oposición pregunta por ETA, también por el proceso independentista, cuando precisamente Euskadi y Cataluña, y por tanto toda España, han decidido abrir un tiempo nuevo de convivencia y de reencuentro. En fin, una coalición, a mi juicio, reaccionaria, huérfana de ideas, de argumentos, a la que solo le queda una estrategia para llegar al poder. Lo intentaron el pasado 23 de julio y ahora vuelven a la carga. Y es lo que he denominado la máquina del fango. Esa estrategia, señorías, no es nueva. Ya la utilizaron antes contra otros líderes progresistas, pero ahora cuentan con nuevos instrumentos digitales que evidentemente son mucho más poderosos. Su mecanismo es sencillo, consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y difamaciones, de los que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijóo, y por último, esos bulos se convierten en acusaciones falsas a través de organizaciones ultraderechistas como, por ejemplo, Manos Limpias. El propósito es evidente. La máquina del fango pretende enturbiar el debate público con un triple objetivo. Y es lo que quiero explicarles a los españoles y españolas que se acerquen a este debate. El primero de esos objetivos es tratar de ocultar el verdadero proyecto político del señor Feijóo y el señor Abascal. Un proyecto político de minorías, una minoría de privilegiados. No está diseñado para la mayoría, porque congelar las pensiones o congelar el salario mínimo interprofesional o recortar la educación pública o la sanidad pública, banalizar la violencia de género como hacen los gobiernos autonómicos del Partido Popular o Vox, o negar los efectos del cambio climático, es un proyecto tan antisocial que solo unos pocos podrían votar si tuvieran que explicarlo abiertamente. En segundo lugar, pues lo que se hace es intentar ocultar todos los éxitos del gobierno, que son los éxitos del país. Tratan de crear una atmósfera artificial, irrespirable, frente a una realidad cotidiana de un país que crece más que la media europea, que bate récords de empleo con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Por primera vez en la historia. Más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social por primera vez en la historia. Una España en la que crece el empleo y la productividad, algo que no ocurría desde el año 1995, y donde se consolidan las cuentas públicas mientras se refuerza el estado del bienestar y no se recorta el estado del bienestar como hicieron ellos durante la crisis financiera. Es decir, este es todo un éxito de país que este gobierno, no les quepa duda, va a reivindicar siempre. El éxito de un país basado en datos frente al fango de la oposición ultraderechizada basado en bulos y en desinformación. El tercero de los objetivos de esta máquina del fango del señor Feijóo y el señor Abascal consiste en quebrar, o al menos intentar. Pero ya les digo yo, que van listos.
Yo soy muy consciente. Soy muy consciente de por qué me atacan a mí y a mi familia. Sé perfectamente que no es por tener el apellido que tengo. No es el sanchismo, señorías. Me atacan por presidir un gobierno pues que sube el salario mínimo interprofesional. Que aprueba un impuesto a las grandes fortunas. Que revaloriza las pensiones conforme al IPC. Que refuerza la sanidad pública, que refuerza también la educación pública. Entiendo que estas políticas pues molesten a cierto círculo de poder que está detrás de estos tabloides digitales, de las organizaciones ultraderechistas y de los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Pero me voy a dirigir a esos poderes que ustedes representan, señorías, en la sede de la soberanía nacional, para recordarles que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro ciudadano de aquí. Que en democracia, señor Feijóo, señora Abascal, son los ciudadanos los que con su voto ponen y quitan gobierno, no los intereses que ustedes representan. Y que este gobierno de coalición progresista cuenta con plena autonomía. Si tenemos un interés de servir a la gente de nuestro país, tenemos plena autonomía política frente al servilismo que ustedes tienen con esos poderes. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos, soy muy consciente de ello. Sirve también para calumniar a periodistas, a creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, a los políticos progresistas o nacionalistas, incluso a sus familiares. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles que cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad. Y también tengo que decirles una cosa. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes. Y este es otro de los asuntos de esta comparecencia. Y voy a ser muy claro y muy transparente, señorías, lo he sido desde el principio. Los señores Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias. Han llegado a solicitar en dos ocasiones algo muy grave. Quiero informar a los ciudadanos porque, evidentemente, con todo el tumulto de noticias, pues probablemente haya pasado desapercibido, pero han llegado a solicitar en dos ocasiones el señor Feijóo y el señor Abascal mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno durante 10 años por un supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Es decir, lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Pero bueno, tampoco es nuevo. Llevo 10 años al frente del Partido Socialista como secretario general y ya sabemos que espiaron a mi familia desde el primer momento. Exactamente igual que hicieron con muchos otros políticos de izquierdas y políticos nacionalistas, con la mal llamada policía patriótica, que también sufrieron esa persecución infame. En esta ocasión se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo. Entonces, el caso fue otro. El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés, que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Obviamente, la Oficina de Conflicto de Intereses ha contestado ya en dos ocasiones al señor Feijóo y al señor Abascal, pero el señor Feijóo y el señor Abascal pues hacen lo mejor que saben hacer, y es descalificar a la institución que no les da la razón después de haber acudido a ella. Ahora se están produciendo nuevas diligencias previas en base a la denuncia de dos organizaciones ultraderechistas, como son Manos Limpias y Hazte Oír, y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas de dos organizaciones ultraderechistas sin más, porque lo único que hay es fango.
una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el itumás. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Y ni siquiera... Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Insisto, sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan tráfico de influencias son otros. Y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma. Lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías. Y si no, me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos. Señorías, en todo caso, volvamos a lo importante. Europa y España se enfrentan a desafíos trascendentes. Desafíos geopolíticos como el imperialismo de Putin, como la espiral de violencia que sufre Palestina y que desestabiliza a Oriente Medio, sin olvidar, lógicamente, el riesgo de colapso en el Sahel. También desafíos económicos, como el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y la competencia de otros actores internacionales. Desafíos medioambientales, como la mitigación y la adaptación al cambio climático. Desafíos sociales, como el acceso a la vivienda, particularmente de nuestros jóvenes, la mejora del estado del bienestar, la protección de los derechos sociales, la lucha contra la desigualdad social, territorial, generacional y de género. El Gobierno, señorías, es lo que quiero trasladarle a los españoles y españolas, está trabajando en esos desafíos, está obteniendo resultados positivos, tangibles en todos ellos, a pesar de la difícil coyuntura internacional. Y a pesar, lógicamente, de las zancadillas constantes de una oposición destructiva que no quiere ayudar. Señor Feijóo, desde que usted y su socio, el señor Abascal, se instalaron en Madrid hace más de 2 años, no han parado de decir que España se rompe. Y la realidad no ha parado de refutarles. En este tiempo, España no se ha roto. Antes, al contrario, España está más unida y es más próspera que cuando ustedes gobernaban este país. Se ha roto, o se han roto, mejor dicho, otras cosas. Se ha roto, por ejemplo, esa imagen falaz de un político moderado y buen gestor que dijo que iba a venir a España a ganar a Sánchez y no a insultarle, y ha acabado insultando al señor Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español y perdiendo las elecciones. Se ha roto también, pues, el cordón sanitario. Sí, es verdad, ustedes están en la oposición y nosotros en el gobierno. No sé, es una cosa bastante sencilla. Se ha roto el cordón sanitario. El cordón sanitario que su antecesor, el señor Casado, mantenía contra la ultraderecha. Y que los empresarios y conservadores aún reivindican en Europa, por ejemplo en Alemania, lo que ha permitido a Vox entrar en nuestras instituciones y convertir sus aberrantes promesas electorales en una cruel realidad. Se ha roto la idea de que la derecha gestionaba mejor la economía y el mantra neoliberal que decía que España solo podía crear empleos y riqueza apostando por la precariedad laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Se ha roto también, señorías, la mayoría independentista que nos condujo por la impericia del señor Rajoy a la crisis institucional y social más grave de la historia democrática de nuestro país el pasado año 2017. Por cierto, se ha roto también la policía patriótica que durante años corrompió y ensució la política de nuestro país. Se ha roto
Se ha roto también, señorías, dentro y fuera de nuestras fronteras, la imagen de una España complejada que miraba desde abajo a las demás potencias europeas y no se atrevía a liderar en temas globales. Eso es lo que se ha roto, señorías, del Partido Popular y de Vox, señor Feijóo y señor Abascal. Los lastres y las apariencias que se tenían que romper. España sigue en pie, avanzando, prosperando, más unida que nunca. A día de hoy lideramos, quiero volver a recordarlo a los españoles, el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa. 4 de cada 10 nuevos empleos en Europa se crean en nuestra economía. Somos uno de los Estados miembros que más ha aumentado los ingresos de sus ciudadanos desde el año 2018. Lo estamos haciendo por encima de Francia y también de Alemania. Y lo estamos haciendo 10 veces más, por cierto, que Italia. Estamos reduciendo la desigualdad y la pobreza. Vamos a la cabeza en el despliegue de las energías renovables. Hemos aumentado nuestro nivel de innovación hasta converger con la media comunitaria. Y gozamos, creo, de un prestigio diplomático creciente en Europa y en los países del sur global. Ahora vamos a usar ese prestigio y esa fortaleza adquiridas para hacer lo correcto y corregir una injusticia histórica. Señorías, termino. Palestina es un Estado. Palestina es un Estado, por mucho que lo niegue el señor Aznar. Un expresidente del Gobierno que quiero recordar a todos los españoles y españolas no ve lo que todo el mundo ve, y es el sufrimiento y la persecución de un pueblo que reclama el reconocimiento internacional de su existencia como Estado. Pero, en cambio, ese señor Aznar sí vio aquello que nadie más descubrió, que fueron las armas de destrucción masiva en Irak. Por tanto, señorías, por justicia, por coherencia y por la paz, España reconocerá la existencia del Estado palestino el próximo 28 de mayo. Nada más y muchas gracias. Y tiene la palabra el presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Lo que decimos y hacemos en este hemiciclo tiene efecto en las calles. Ahí fuera hay gente que nos escucha, que se asoma a este hemiciclo para seguir los debates, y siempre habrá alguien que se sienta legitimado para ir más allá, a elevar el tono, a pasar de las palabras a los hechos, a convertir el discurso del odio en violencia física y psicológica contra quienes piensan de forma diferente a ellos. La víctima puede ser un diputado. De hecho, ha habido medios de comunicación o pseudomedios de comunicación que han señalado a todos los diputados y diputadas del Partido Socialista, por ejemplo, que apoyaron la ley de amnistía. Puede ser un diputado o una diputada, puede ser uno o una periodista, puede ser también un concejal de pueblo, puede ser un intelectual, puede ser un vecino o incluso puede ser un familiar. Existen varios estudios, hay evidencia científica que demuestra que hay una relación causal entre la crispación política y la crispación social. La hay. Que la violencia en las instituciones alimenta la violencia en las calles. Y por eso creo que debemos ser extremadamente prudentes y responsables cuando subimos a esta tribuna. Yo, en mi intervención, señorías, he apelado al respeto y a la moderación. He invitado a sus señorías a bajar el tono, a no atacarnos en el plano personal, ni a azuzar la confrontación entre grupos sociales con mentiras, con difamaciones y con bulos. En suma, a no contribuir a esa ola de polarización que vive Europa, señorías, y que se ha traducido ya en más de 2.700 ataques a servidores públicos en países con democracias tan consolidadas como Alemania o como Francia. En asaltos a sedes de partidos políticos en España, fundamentalmente del Partido Socialista Obrero Español, durante todos estos meses después de mi investidura, y en un intento nada más y nada menos que de magnicidio en Eslovaquia. Les he invitado a hablar de política, señorías, no de políticos, porque al fin y al cabo para eso nos eligen los españoles y para eso nos pagan los españoles. Y sin embargo, señor Feijóo,
Usted ha hecho caso omiso a mi invitación, ha vuelto a hacer lo de siempre, una intervención vacía en contenido y lleno de injurias. El que venía a no insultar. El fango, en definitiva. Ninguna propuesta para mejorar la vida de los ciudadanos. Ninguna idea para reforzar la política exterior de nuestro gobierno. A día de hoy, y ya son, es la una y media, España no sabe si el Partido Popular apoya o no el reconocimiento del Estado palestino. No lo sabemos. No ha quedado claro en su intervención, señor Feijóo. Lo que hace es limitarse a despreciar bajo el absurdo pretexto de que todo lo que hacemos responde solo a impulsos personales. Otra calumnia más. Más, por cierto, copiada de su socio, del señor Abascal, ¿no? Y de sus amigos ultras. Es una pena, señor Feijóo. Insisto, creo que tiene usted que responder a una pregunta que es bien sencilla. ¿Sí o no? ¿Reconocen, están a favor del reconocimiento del Estado de Palestina, sí o no? Yo creo que la respuesta es bien clara. Hemos escuchado a su socio de gobierno decir que no. Hemos escuchado a la señora Ayuso, al señor Aznar decir que tampoco, que no existen. Pero, ¿qué piensa el que ahora mismo está dirigiendo el Partido Popular? ¿Reconoce o no el Estado de Palestina? Mire, yo ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja. Lo vuelvo a repetir. Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. Como tampoco le importa lo que haya dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A usted no le interesa la verdad. Solo le interesa la destrucción del adversario político. Le interesa aferrarse a la, si me permite, vacua idea de poder ganar en periódicos y en tribunales lo que no pudo ganar en las urnas el pasado 23 de julio. Ese es en realidad el único horizonte político que usted puede venderle a los suyos para que no le saquen del cargo como hicieron con su predecesor, el señor Casado. Y si lo piensa un segundo, y creo que además esta reflexión merece la pena también que la compartamos con el resto de la ciudadanía, si lo pensamos un segundo, es bastante triste y diría que bastante preocupante que el jefe de la oposición, alguien que se las daba de moderado y de hombre de Estado, que no venía a insultar, hoy solo proyecte un camino ante sí que consiste en tratar de tumbar con bulos mediáticos y crispación social a un gobierno democrático elegido por las urnas que además le está dando al país los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que se han visto en décadas. En fin. Resolviendo problemas heredados, señoría. Por ustedes, además, exacerbados, como es el conflicto territorial en Cataluña. A mí me ha resultado esperpéntico verle a usted y a algunos de sus responsables políticos poco menos que entristecerse porque haya ganado las elecciones Salvador Illa y el independentismo no haya sumado una mayoría parlamentaria. Ustedes prefieren que gobierne Cataluña Puigdemont a que lo haga Salvador Illa durante los próximos 4 años. Y ya le digo que será Salvador Illa quien gobierne durante los próximos 4 años Cataluña. Porque este es para mí el verdadero drama. Este es el verdadero drama. El verdadero drama es esa bomba de relojería que amenaza los cimientos de nuestra democracia. Que la estrategia de esta oposición destructiva que llevamos sufriendo durante estos últimos 6 años consista en apoyarse y apoyar a Vox y a sus socios de la ultraderecha europea. Pero, en fin, yo no voy a pedalear en este asunto. Ustedes me han convocado aquí para hablar de la política exterior del Gobierno, de mi esposa, y es lo que he hecho. Yo respondo hoy ante el Congreso, señor Feijóo, y no tengo ningún problema en responder en el Senado. No me acuse, no me trate de amenazar. ¿Que me quiere llevar al Senado a comparecer en la Comisión de Investigación? ¡Encantado! ¿Que quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado? Será su responsabilidad, pero irá también encantado. En todo caso, no tenemos nada que ocultar. Es que no tenemos nada que ocultar. Quiero pedirle de nuevo que no entre en el fango, que hablemos de los temas que realmente ocupan aquí, que por respeto a los ciudadanos, que me diga usted qué opina sobre nuestro apoyo a Ucrania, ¿no? Si le parece bien que vayamos a firmar con ellos un acuerdo bilateral para ayudarles a defenderse del autoritarismo de Putin. Dígame cómo reforzaría usted, por ejemplo, nuestra relación con Turquía, con el Líbano, que son 2 socios estratégicos también para el control de la migración en el Mediterráneo Oriental. Y, por cierto,
Hablando de inmigración, yo creo que los resultados de Vox en Cataluña, señor Feijóo, confirman lo equivocado de su estrategia. Porque al final, copiar el discurso xenófobo sobre migración y seguridad, como hizo usted durante la campaña electoral en Cataluña, no solo no, en fin, no quita un voto a Vox, es que lo que hace es reforzar la posición de Vox. Sobre Cataluña, bueno, pues ya se lo he dicho, ¿no? Creo que en fin, que lo que ha ganado ha sido lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ha ganado, yo creo que la convivencia, ha ganado la voluntad de entendimiento y de acuerdo y sin duda alguna también la superación de un conflicto como lo que vivimos en el año 2017. Posteriormente, a los grupos parlamentarios catalanes alguna reflexión les haré al respecto. Pero, en todo caso, dígame qué propuestas concretas tiene. Usted no ha hecho una mención ni siquiera durante sus 27 minutos a Gibraltar. No ha dicho absolutamente sobre Gibraltar nada, cuando es algo que importa al campo de Gibraltar, Andalucía y al conjunto del país, ¿no? O dígame al menos qué opina sobre los crímenes de Netanyahu en Palestina y qué haría usted para impulsar la paz y la solución de los dos estados. Opine, no sé, mójese, porque su posición no puede consistir en no tener posición, señor Feijóo. Y desde luego lo que no puede hacer es confundir la moderación con la inacción o con la equidistancia entre víctimas y agresores. Porque ponerse de perfil ante las matanzas en Gaza es no ser equidistante, o no ser, digamos, otra cosa sino equidistante. Por tanto, señor Feijóo, repito, ¿está usted o no de acuerdo en el reconocimiento del Estado palestino? Cuando suba usted aquí a la tribuna, diga sí o no. Sí, hombre, es que me parece que es importante que la ciudadanía española sepa exactamente qué es lo que opina el Partido Popular. Porque les diré una cosa, señorías. Hay muchos ciudadanos que votan al Partido Popular que están de acuerdo en el reconocimiento del Estado palestino que va a hacer el Consejo de Ministros el próximo 28 de mayo. Y sobre Argentina, dado que usted lo ha sacado también, señoría, pues evidentemente, a ver, nosotros y nuestros sentimientos fraternales hacia el pueblo argentino, especialmente aquellos que conviven con nosotros o la protección, como es lógico, a todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas con Argentina o culturales o académicas, pues va a ser siempre una prioridad para nuestro gobierno. Lo ha sido desde el primer minuto que tengo y ostento la responsabilidad de ser presidente del gobierno, ¿no? Y es cierto que entre gobiernos pues los afectos son libres. Lo son. Evidentemente este gobierno nada tiene que ver con el gobierno de Milei en Argentina. Los afectos son libres entre gobiernos, pero el respeto no. El respeto es irrenunciable. Por encima de las ideologías, señorías del Partido Popular, señor Feijóo y señora Abascal, por encima de las ideologías está la educación y el patriotismo. El patriotismo. Hablan de la retirada de una embajadora en este caso. Bueno, pues es una práctica de las relaciones diplomáticas. Como acto de protesta formal, da la sensación de que aquí nunca se ha retirado a un embajador o embajadora de una capital extranjera. En este sentido, en los últimos años, yo creo que es importante también que los ciudadanos y ustedes mismos lo conozcan. Hay distintos antecedentes. Por ejemplo, cuando el señor Rajoy era presidente del Gobierno de España, bueno, pues hubo una retirada del embajador en Damasco, Siria, en el año 2012, que se mantiene hasta hoy. Hasta hoy. España mantiene. No se pongan ustedes, no se alteren. Yo les he escuchado tranquilamente. Permítanme. Silencio, por favor, guarden silencio. ¿Puedo continuar? España mantiene un encargado de negocios interino, pero ya no un embajador. Hubo otra retirada, que esta les gustará a ustedes más, del embajador en Caracas, en Venezuela, ante Maduro, en el año 2016. Lo que reviste pues mayor gravedad, porque el propio Mariano Rajoy hasta incluso declaró persona non grata al embajador de Venezuela en Madrid en el año 2018. Bueno, pero si les estoy... Señora Muñoz, por favor, guarde silencio. Y con el Partido Socialista pues también ha ocurrido. Es el caso, una vez más, en Venezuela, en el año 2021, en el año 2022, en total, un periodo de 2 años y 2 meses.
En fin, y el PP, como siempre, pues está alentando mentiras y esparciendo bulos. Ahora resulta, lo ha dicho el señor Feijóo cuando ha subido aquí a la tribuna, el caso de Rusia. Bueno, pues el caso de Rusia, se tomó una decisión a nivel de la Unión Europea de mantener los embajadores en atención a la muy particular y crítica situación para la paz internacional en la guerra de Ucrania. Aún a pesar de eso, señorías, en una medida mucho más grave, ha habido 13 rondas de sanciones contra Rusia y España ha expulsado nada más y nada menos que 27 diplomáticos rusos para constituir, o por constituir, mejor dicho, una amenaza a la seguridad de España. Y por último, hombre, esta protesta formal va ligada a la proporcionalidad. En este sentido, bueno, pues el ataque desde la capital del propio país anfitrión, es decir, Madrid, contra las instituciones públicas españolas, hecha en este caso por el presidente Milei, pues después de haber medios del Estado español que hemos puesto a su disposición, el aeropuerto de Torrejón, la seguridad pública, cuando sabemos que era un viaje privado, pues no tienen precedente en la historia reciente ni cabida en las prácticas democráticas entre gobiernos. Por eso, pues se efectúa una primera llamada a consultas de nuestra embajadora el pasado domingo 19 y una vez más, pues lo que ha ocurrido por primera vez en la historia, tras su ataque contra España y su ejercicio de calumnias, pues Javier Milei, lejos de rectificar, se ratifica en el insulto y en el ataque. Y es entonces cuando se procede a la retirada de la embajadora el martes del día 21 de mayo. Y como bien recordaba antes, pues el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista apoyó a Rajoy en sus decisiones y Zapatero defendió a Aznar ante Chávez. El problema es que efectivamente esto siempre se da cuando el PP está en el gobierno y el Partido Socialista en la oposición. Cuando el Partido Socialista está en el gobierno y el Partido Popular en la oposición, el problema es efectivamente el malvado Sánchez. En fin, señor Feijóo, la moderación no es ser equidistante aquí entre quien agrede y quien sufre la agresión. La moderación es estar, en este caso, del lado de las instituciones españolas atacadas y soltar la mano de la ultraderecha. Porque, insisto, por encima de las ideologías está la educación y el patriotismo. Ya me ha quedado claro que todo lo que hace el Gobierno en este, como en otros ámbitos, le parece mal, muy mal, fatal. Pero, en fin, ustedes llegan a decir que efectivamente España está al borde del colapso. Pero dígame entonces qué haría usted. Diga algo que no sea lo que, en fin, le marca Aznar y los demás intelectuales de FAES. Porque hay gobiernos como el conservador irlandés que apoya el reconocimiento del Estado palestino. Y no es, por tanto, una cuestión ideológica. Es una cuestión de liderazgo, de autonomía, de justicia, claro que sí, de justicia, coherencia y de paz. Hubo, señores del Partido Popular, señor Feijóo, un filósofo griego que señaló que de la nada, nada se puede crear. Y es precisamente eso lo que está usted intentando hacer desde que ostenta la alta responsabilidad de dirigir el Partido Popular, ¿no? Quiere montar un gobierno sin proyecto político ni equipo. Quiere tumbarme por corrupción sin que existan corrompidos ni corruptores. Quiere llenar titulares con el vacío más absoluto. Es decir, es imposible, es que es imposible. Mire, de la nada, o mejor dicho, a la nada, poco o nada se puede responder. De modo que yo me detengo aquí con el único mensaje para usted. Recapacite. Rompa sus lazos con Abascal, con la internacional ultraderechista. Deje de darle la manivela a la máquina del fango. Deje de buscar atajos inmorales y haga una oposición útil, sustantiva, con trabajo duro y con propuestas concretas. Eso es lo que se merece el país y es, creo yo, lo que se merecen sus votantes. Nosotros, mientras tanto, pues bueno, vamos a seguir a lo importante, que es crear empleo, que es mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y también de los pensionistas, es modernizar nuestro tejido productivo en clave verde y digital, gracias a los fondos europeos, es proteger y ampliar los derechos y las libertades sociales de las mayorías, también de las minorías de nuestro país, y trabajar por un orden internacional abierto, justo y pacífico. Esta comparecencia, señorías, creo, y no creo que en fin, que lo minusvalore, creo que he anunciado un hito histórico que es el del reconocimiento del Estado palestino. Y como he señalado, pues tomamos esta decisión con el aval de una inmensa mayoría de españoles y españolas que no tienen por qué votar al Partido Socialista o al Partido de Sumar, sino que pueden estar votando o votar cuando se convocan las elecciones a partidos políticos de otras ideologías. Porque al final, todos y todas lo que hacemos es clamar por la convivencia normal de dos estados para traer esperanza a una tierra asolada por la guerra. Y no podemos permitirlo. Y por eso damos este paso. España está preparada.
Vamos a cumplir el mandato que nos dio este Parlamento hace 10 años, el que reiteró esta misma Cámara hace apenas 2 meses, y vamos a decirle a los millones de palestinos y palestinas que hay esperanza, que España no va a eludir su responsabilidad, que le incumbe por su vecindad mediterránea y por sus vínculos históricos y culturales con una tierra en la que se quiere y se respeta lo que nuestro país representa y encarna. Actuamos bajo el impulso de 3 principios: paz, justicia y coherencia. Y quiero decirles que comparto con ustedes el orgullo de proclamar que hoy España abre camino una vez más en Europa. Para los que sienten orgullo de la palabra España, aquí tienen un ejemplo de auténtica grandeza. Señora Abascal, usted este pasado domingo, en esa cumbre de la Internacional Ultraderechista, se dirigió al señor Feijóo con una petición muy concreta, y le cito textualmente: colaborar para echar a patadas y correr a gorrazos al legítimo gobierno de España. Yo ya sé que ustedes comparten mucho, comparten 5 gobiernos autonómicos, 140 municipios, ya sé que, en fin, que el roce hace el cariño y que ustedes están cada vez más juntos. Por eso quería preguntarle, señor Abascal, si han avanzado algo desde el domingo, tanto usted como el señor Feijóo, en ese objetivo de echar a patadas al gobierno legítimamente elegido y democráticamente elegido por los ciudadanos. Me refiero a los medios, a los instrumentos, a los mecanismos que piensan poner en marcha para intentar echar a un gobierno en contra de lo que han dictado las urnas. Me va a permitir que le recomiende una lectura imprescindible para todo constitucionalista. Léase la Constitución española, señora Abascal. Y de paso, dado que estamos en las elecciones europeas, también eche un ojo al Tratado Fundacional de la Unión Europea. Hágalo y verá que no hay ningún artículo que hable de echar a un gobierno democrático a patadas. Nuestra Constitución sí contiene artículos que hablan de cómo se inviste un gobierno, de qué potestades ejerce. También hay algunos artículos que hablan de que en la democracia española los gobiernos, quien los pone y los quita, pues es el pueblo con su voto y los representantes en esta Cámara. Señora Abascal, ni con patadas ni con gorrazos al gobierno se llega de otra manera, que es con el voto de la gente. Métaselo en la cabeza, señora Abascal, y téngalo claro la próxima vez que vuelva a ejercer la violencia política. La democracia de nuestro país es fuerte, mucho más fuerte que usted, que su partido. Nuestra democracia se levantó sobre los hombros de represaliados y represaliadas, que la defendieron, y usted a todos ellos y ellas no les llega ni al suelo del zapato. Por eso quiere borrarlos de la historia. Por cierto, señor Feijóo, que a día de hoy no he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular condenar las palabras del señor Abascal el pasado domingo. Decir que quiere echar a patadas y a gorrazos a un gobierno democrático. Señor Feijóo, la violencia política se condena, no se gobierna con ella. ¿Qué es lo que hacen ustedes con el señor Abascal? Sobre Palestina, señora Abascal. Una pregunta, señora Abascal. ¿Por qué condena la violencia de Hamas, como también hacemos el resto de grupos parlamentarios, y no la violencia que sufre el pueblo palestino? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué unas son víctimas y las otras no son víctimas? ¿Qué debe tener una víctima para tener su consideración? Y ya no hablo de derechos humanos, porque eso sería pedir peras al olmo. Le hablo, señora Abascal, de empatía. De empatía. Su político de referencia, el señor Aznar, dijo que el trabajo de Israel en Gaza debía ser terminado. Y aquí están ustedes para obedecerlo. El señor Abascal con el pecho henchido y el señor Feijóo con la cabeza gacha. En fin, señora Abascal, ¿cómo voy a pedirle a usted que se implique para frenar la violencia verbal cuando personifica usted el odio en esta Cámara? Sus palabras son veneno para la democracia y para la convivencia de nuestro país. Su discurso de odio precede a la violencia física. Sí, precede a la violencia física. La que lleva soportando, por ejemplo, mi partido desde hace meses, con 137 sedes de mi partido asediadas en 40 provincias, vandalizadas durante estos meses. Concejales, alcaldes, socialistas han sufrido agresiones verbales y físicas. Por supuesto,
ni una palabra de solidaridad por parte de la derecha tradicional que ha claudicado ante Vox. A todos ellos, como ha hecho antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer una vez más su templanza y su coraje, porque para preservar la democracia alguien tiene que mostrar cordura, y son ellas y ellos los que una y mil veces, perdón, la están poniendo en práctica. No hace muchos meses en Argentina, otra vez cerca del señor Milei, señor Abascal, usted dijo que tarde o temprano me iban a colgar por los pies. Eso dijo usted. Así que llueve sobre mojado, señor Abascal. Echar a patadas, correr a gorrazos, colgar por los pies, esa es la receta del señor Abascal, al que el señor Feijóo define como constitucionalista. Vox es lo que es, señorías. El drama es que el PP ya no es lo que era. Cada día que pasa y le escucho, señora Abascal, no se puede imaginar las gracias que doy a los ciudadanos y ciudadanas que el pasado 23 de julio se movilizaron para evitar que hubiera un gobierno del señor Feijóo con usted y que haya 4 años más de gobierno de coalición progresista. Y tengo que decir una cosa. Para mí es un inmenso honor haberme convertido, nuestro gobierno, en el modelo a batir por la internacional ultraderechista. Y no es casualidad. El modelo español, y quiero decirlo con orgullo, es un modelo de éxito. De éxito. Que lo que hace es refutar una a una todas las difamaciones y bulos de la internacional ultraderechista. Porque lo que estamos haciendo es crear empleo y subir el salario mínimo interprofesional. Revalorizar las pensiones y llenar la hucha de las pensiones. Que las empresas puedan batir récords en beneficio y también crear impuestos a la gran banca, a las grandes energéticas y a las grandes fortunas. Justicia fiscal, que se puede reforzar el estado del bienestar y también consolidar las cuentas públicas. Que se puede reindustrializar España, no solamente los tradicionales focos industriales, sino también otros territorios que nunca han tenido esa posibilidad y abordar la transformación ecológica de manera justa. Que se debe defender la causa feminista frente a quienes defienden el retroceso de la mujer, también del colectivo LGTBI, a los que ustedes llaman enfermos. Que España puede jugar un papel importante en la escena internacional en defensa de la Agenda 2030, esa que tanto odia el señor Abascal, no entiendo por qué. ¿Qué tiene usted en contra de luchar contra la pobreza infantil? ¿Qué tiene usted en contra de luchar por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres? ¿Qué tiene usted en contra de garantizar la universalidad de la educación a niños y niñas en todos los continentes de nuestro planeta? En fin, todo eso es lo que ustedes detestan, lo que ustedes odian, el modelo español, un modelo que tira por tierra todos los bulos y la superchería de su internacional ultraderechista. Por eso ustedes celebran su cumbre ultra en España, con invitados ilustres entre los que podemos encontrar a quienes defienden la compraventa libre de órganos, como hacía referencia y recordaba el portavoz de Esquerra Republicana, los que restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, los que, por ejemplo, hacen, como en Argentina, un cierre de las redes sociales de los medios de comunicación público, usted que tan preocupado está por la libertad de prensa, quienes aprueban leyes que permiten las denuncias anónimas contra familias LGTBI, o los que apuestan por el despido libre y el sálvese quien pueda. Porque ese y no otro es el peor de los insultos, señoría. Antes lo ha dicho el señor Errejón y yo comparto completamente ese análisis. El de usted y el del presidente de Argentina. Su peor insulto no es solo estigmatizar a quienes sufren una enfermedad como el cáncer, que también, porque de nuevo muestran su total falta de empatía. Sí, sí, el señor Milei identificó el cáncer con el socialismo. Y eso es una falta de empatía a todas aquellas personas enfermas del cáncer. No voy a hablar ya de lo que representa la ideología. Sí, yo sé que usted no lo tiene. Con todo, el peor insulto al conjunto de la sociedad española europea es llamar aberrante a la justicia social. España y la Unión Europea, señorías, tienen un profundo carácter social. Asientan su modelo de convivencia precisamente en la justicia social y en la igualdad de todos frente al privilegio de unos pocos. Las tijeras de unos, de los hombres de negro, y las motosierras de otros son las claras amenazas para España y para Europa.
Nuestro mayor patrimonio, señorías, nuestro mayor patrimonio es pertenecer al proyecto político y social más justo del planeta, que es Europa. Ese es nuestro mayor patrimonio y estoy convencido de que la mayoría de españoles lo protegerá con su voto de la internacional ultraderechista que ustedes representan. Señora Abascal, hay muchas otras cosas que les son indiferentes. A ustedes les da igual las cifras económicas, si son buenas en nuestro país, les da igual que haya más trabajadores con mejores condiciones laborales. A ustedes les da igual porque no les interesa esta España real. Y lo peor es que han arrastrado a la derecha tradicional a su redil. Porque lo que rompe las sociedades, señorías, lo que rompe las sociedades es la rendición de la derecha tradicional a los postulados de la ultraderecha. Así que mi más sincera enhorabuena, señora Abascal. Ha obrado el milagro de que en esta campaña en Cataluña pudiéramos cerrar los ojos y escuchar los discursos de su partido y el del señor Feijóo y ver que eran perfectamente intercambiables en materia de inmigración. La misma xenofobia. Como por ejemplo en la ciudad de Valencia, donde gobiernan juntos el Partido Popular y Vox. Permítame que le lea unos mensajes. Abro comillas, de una autora que es la concejal de Vox en el ayuntamiento, que se llama Cecilia Herrero. Expulsión y boicot a la Cruz Roja. Eso es lo que dice Vox en el ayuntamiento de Valencia. ¿Es usted partidario, señora Abascal, de boicotear a esa entidad por el hecho de que provee ayuda y atención a inmigrantes que lo necesitan? La misma autora, abro comillas, ojalá un Putin a la española, escrita tan solo unos meses antes de que comenzara la invasión de Rusia en Ucrania. Estos son sus socios, señor Feijóo, y usted ha terminado por claudicar ante ellos. Fíjese que no hemos hablado de ello, pero a mí me ha parecido extraordinariamente grave lo que nos ha dicho recientemente Naciones Unidas. Naciones Unidas ha tenido que salir a reprochar sus mal llamadas leyes de la concordia, que son leyes de la discordia, son leyes absolutamente antimemorialistas, por cuestionar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, equiparando a víctimas con verdugos, cuestionando la dignidad de la memoria democrática de los españoles y españolas. Yo le pido, señor Feijóo, que retiren las leyes antimemoria democrática y que dejen de acusar a Naciones Unidas de propagar bulos y de desinformar. Todos los retrocesos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular con Vox no se deben a Vox, sino a ustedes, que les meten en el gobierno y aprueban las leyes que les impone la ultraderecha del señor Abascal. Si algo nos enseña la historia, cuando los partidos conservadores asumen el discurso de la ultraderecha, quien pierde, señorías, es la democracia. Empujar a la sociedad a un extremo del tablero político, provocar mayor polarización, pone en riesgo la convivencia. Ni a los españoles ni al conjunto de los europeos le son ajenos estos discursos ultras, que tienen dramáticas consecuencias, como pudimos ver la semana pasada. En España usted, señor Feijóo, ya ha decidido ligar su presente y su futuro a los sectores más reaccionarios. Esa es su única aportación a la política española, abrir los gobiernos autonómicos y municipales a la ultraderecha. Ha decidido que su proyecto político sea hoy inseparable de la ultraderecha. En el pecado lleva la penitencia. Nosotros asumimos la responsabilidad de frenar la ola ultra en Europa el próximo día 9 de junio, como ya hicimos hace un año en España. Señor Errejón, sobre el reconocimiento del Estado palestino, yo agradezco y mucho su planteamiento. He dicho en mi primera intervención que no es el principio, o mejor dicho, que no es el final, que es el principio de otras acciones que evidentemente estamos y vamos a mantener, y sobre todo en la línea que usted antes ha señalado, de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz, el que pueda entrar de manera proporcionada la ayuda humanitaria a Gaza y, lógicamente, el reconocimiento del Estado palestino por parte del conjunto de la comunidad occidental, porque son más de 140 países los que lo han reconocido ya en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Sobre Israel, usted me dice, bueno, es que tenemos que tomar medidas mucho más duras en consonancia con lo que hemos hecho con Argentina. Bueno, yo quiero también recordar las cosas que hemos hecho
en el ámbito europeo y también en el ámbito bilateral, ¿no? Sanciones contra los colonos violentos, tanto desde el punto de vista bilateral como también desde el punto de vista de la Unión Europea. No concedemos nuevas licencias de exportación de armas a Israel desde el 7 de octubre, ni escalas en puertos españoles, señorías, con barcos con destino a Israel que llevan armas. No, no ocurre eso, señoría. Hemos triplicado nuestra cooperación con Palestina y también impedido que la Unión Europea suspendiera esa cooperación a través de UNRWA. Hemos incrementado en 35 millones de euros nuestra financiación a UNRWA cuando Israel pedía su suspensión. Hemos apoyado al Tribunal Internacional de Justicia en sus medidas cautelares y a la Corte Penal Internacional. Quiero recordarle que en estos dos últimos años hemos dado, o transferido, mejor dicho, 6,5 millones de euros para que investigue posibles crímenes de su competencia. Hemos pedido a la Comisión Europea que analice la violación de los derechos humanos basado en el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel y estamos a la espera de cuál es el informe de la Comisión Europea y hemos votado a favor de la entrada de Palestina en Naciones Unidas y copatrocinado la resolución que lo pedía. En definitiva, señoría, siempre se podrá hacer más, sin duda alguna, pero creo que el compromiso del Gobierno de España en consonancia con el Gobierno o con la sociedad española es total y firme al respecto. Sobre cuestiones más que tienen que ver con probablemente la campaña electoral que estamos a punto de iniciar, sobre política económica y política fiscal, yo creo que si algo se ha demostrado desde la pandemia es que las políticas expansivas lo que han hecho es fomentar el crecimiento y aunar crecimiento económico, creación de empleo con consolidación fiscal. Este Gobierno durante este año va a ser un Gobierno que reduzca su déficit público al 3% del Producto Interior Bruto. Y eso no significa recortes en el estado del bienestar, sino ensanchar los límites de ese estado del bienestar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el hacer del Gobierno de España en el debate sobre las nuevas reglas fiscales, también los fondos europeos con la mutualización de la deuda, algo que sabe usted porque es público y notorio. Nosotros hemos pedido que se extiendan más allá del año 2026 y, lógicamente, cuando hablamos de las bondades de los ERTEs, evidentemente fue algo que pusimos en marcha desde el Gobierno de Coalición Progresista durante la pasada legislatura, pero también es justo reconocer que en el Eurogrupo fueron dos socialdemócratas, Nadia Calviño y el que es hoy canciller alemán, Olaf Scholz, que entonces era ministro de Economía y Finanzas de la canciller Merkel, quienes habilitaron e impulsaron este debate para la financiación europea de los ERTEs en el conjunto del continente. Sobre avanzar con la transición ecológica, bueno, yo creo es que no puedo estar más de acuerdo. Fíjese que si tengo que hacer una renuncia, que tengo que renunciar a la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no para que sea mi candidata, sino para que sea, espero, una extraordinaria comisaria en estos ámbitos, porque bien lo necesita Europa y bien lo necesita España. Sobre el pilar social, estoy completamente de acuerdo. Sobre la armonización fiscal, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Sobre la economía española, bueno, si yo, evidentemente, ninguna autosatisfacción, pero hombre, vamos a reconocer las cosas que hemos hecho bien. Por si no lo reconocemos con nosotros, estos señores de aquí no van a reconocer nada de lo que hemos hecho. Tenemos 21 millones de personas afiliadas y trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Estamos creciendo más que cualquiera de las grandes economías de Europa. Estamos con una inflación contenida. Estamos reduciendo y consolidando las cuentas públicas. A ver, que yo sé que tenemos muchos problemas, pero, hombre, vamos también a reconocer y a reivindicar todo lo que está haciendo este Gobierno, porque además es un Gobierno que gobierna con una minoría parlamentaria. Por tanto, en fin, creo que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero, por supuesto, los deberes están ahí, la vivienda, que evidentemente necesitamos un compromiso del sector público. Creo que es manifiesto que nosotros, pues, ese compromiso público lo explicitamos de múltiples maneras. Ahí está la ley de vivienda, que por cierto creo que hemos tenido una extraordinaria noticia con una sentencia del Tribunal Constitucional donde avala esta importante ley, la primera ley de la historia de la democracia vinculada con la política de vivienda. Y por supuesto, pues en fin, todas las cuestiones que usted ha comentado. Pero bueno, reivindiquemos las cosas que estamos haciendo, porque si no las hacemos nosotros, señor Errejón, usted antes lo decía. Los medios de comunicación, en fin, objetivos que podemos tener para plasmar estos debates, pues son los que son y, por tanto, hay mucha simetría. Insatisfacción, toda la del mundo, pero también reconocimiento en este contexto tan difícil a lo que hemos hecho. Antes he hecho una reflexión tanto al señor Abascal como al señor Feijóo sobre esta cuestión, sobre el presidente de Argentina. No es casualidad que se reúnan en Madrid.
Evidentemente, este es un gobierno que representa un problema para la internacional ultraderechista, porque estamos con hechos desmontando todos los bulos, toda la desinformación y todas las difamaciones que en fin, esparcen sobre los zurdos, como nos llaman. Y bueno, yo creo que para frenar a la ultraderecha, antes lo ha dicho el señor Esteban y yo lo comparto plenamente, no es una cuestión de las fuerzas democráticas progresistas, es también algo que interpela a la derecha tradicional de este país y también de Europa, ¿no? Porque para frenar a la ultraderecha no hay que calcar discursos, sino rebatirlos, y no hay que pactar gobiernos con ellos, sino posicionarse en contra de la ultraderecha. Justo lo contrario a lo que está haciendo, por desgracia, el Partido Popular en España. No así otros partidos populares en otros países, pero en todo caso, ese es uno de los debates que habrá a partir del 9 de junio. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Popular Europeo? ¿Va a girar y gobernar con la ultraderecha o va a mantener los grandes acuerdos con los partidos democráticos que hemos gobernado este continente y este proyecto europeo durante las últimas décadas? Sobre regeneración democrática, señorías, porque ha habido distintos portavoces que han hecho referencia a esos 5 días en los que yo manifesté la necesidad de tener que reflexionar sobre un ataque que consideraba absolutamente injusto y no veraz a mi entorno familiar. Yo lo dije en algunas comparecencias de prensa, lo quiero decir aquí, me parece que con unas elecciones catalanas y posteriormente con unas elecciones europeas no es un debate que de una manera seria podamos abordar. Sí quiero decirle a usted y a todos los españoles que en la reunión que mantuvimos los dos partidos políticos del Gobierno de Coalición Progresista, una de las cuestiones que nos hemos mandatado es a preparar una agenda de regeneración democrática para poder impulsar y presentar ante ustedes y ante la sociedad española después de las elecciones europeas. Por tanto, no es una cuestión de falta de voluntad política, es simplemente que hay una serie de elecciones que no hemos convocado nosotros. Si hubiera convocado el Gobierno de España, pues efectivamente ese reproche merecería, en fin, o sería verdad, tendría razón, sino que simplemente, bueno, pues tenemos que esperar a que pasen las elecciones europeas para que podamos abordarlo, ¿no?, de manera rigurosa y seria. Va a ser complejo, señoría, porque este es un debate que al que no solamente se está enfrentando el Gobierno de España. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos, en una democracia como la estadounidense, o fíjese lo que ha sufrido Brasil durante años, o fíjese lo que está sufriendo Argentina o muchos países europeos, o cuáles son las alarmas que está poniendo en marcha la propia Comisión Europea, las instituciones comunitarias, ante la desinformación y la difamación. Creo que el error de apreciación que a lo mejor se tiene en España es identificar esa desinformación y esos bulos con potencias extranjeras. Hemos hablado hoy mucho de Rusia, de Putin y de cómo esos ataques híbridos pues debilitan a nuestra democracia, no solamente a la española, sino también a la europea. Pero no hemos sido lo suficientemente, en fin, rigurosos a la hora de ver que ese caballo de Troya también lo tenemos en nuestra propia sociedad. Que hay personas que se aprovechan, partidos políticos, grupos mediáticos, poderes económicos que están detrás de ellos, que se aprovechan de las reglas del juego para debilitar nuestra democracia, ¿no? En fin, usted, no sé si ha sido quien me ha recomendado un libro o no recuerdo qué otro portavoz, yo recomiendo que nos leamos todos el libro de cómo se debilitan las democracias o cómo mueren las democracias, porque ahí se ve en buena medida cómo funciona esa máquina del fango y cómo su único objetivo, el objetivo que buscan último, es que los electores, que los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que tienen un comportamiento electoral progresista, se desmovilicen, consideren que todos los partidos políticos somos lo mismo, representamos lo mismo, que no estamos a sus cosas, que estamos a nuestras cosas y, en consecuencia, que acaben triunfando estas opciones, a mi juicio, antisociales. Antes me decía, ¿no?, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que en efecto pues no son muy innovadores en lo que representa la máquina de fango en todas y cada una de las democracias. No tienen que ser innovadores porque efectivamente es una máquina extraordinariamente potente, poderosa y eficaz. Pero creo, señorías, que nosotros tenemos un deber con la democracia española, con Europa, y es el de poner pie en pared ante esta cuestión y dotarnos de instrumentos que efectivamente nos ha dado Europa, ¿no? Europa, bajo presidencia española, por ejemplo, aprobó una directiva sobre
la libertad de los medios de comunicación. Aprobada, por cierto, con los votos del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Bueno, pues ahora estamos mandatados para transponer esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico español. Vamos a ver si el Partido Popular vota en España lo que votaron en Estrasburgo. Al señor Rufián, yo creo que ha hecho una disertación, yo creo que muy, muy elocuente. No está el señor Rufián. No, al desayunar no se ha podido ir. En todo caso, sí que creo que ha hecho una reflexión muy, muy elocuente sobre el estado del bienestar y eso que llaman la aberración de la justicia social, ¿no? Yo solamente quiero poner de relieve algunas preguntas, ¿no? Señora presidenta, yo no sé por qué me piden la comparecencia si luego se ponen todos a hablar, ¿no? En la bancada de la derecha y en la ultraderecha, ¿no? No sé. Es que es difícil. Entiendo que los telespectadores que lo vean no escuchen el sonido constante, pero es así. Pero el señor Rufián ha hecho una reflexión sobre esa declaración de que la justicia social es una aberración, ¿no? Y creo que es relevante recordar, ¿no? El que, por ejemplo, pues no es que lo tengo por aquí la nota. La nota la tengo por aquí. El señor Rufián. No la encuentro ahora. En todo caso, señorías, cuando habla, por ejemplo, de la inflación y de que, en efecto, pues la inflación sigue siendo un problema porque el coste de la vida es mucho más caro para nuestros conciudadanos y la clase media trabajadora, también hay que recordar varias cosas. La primera es que, según datos de la OCDE, desde 2018, es decir, desde que tenemos un gobierno de coalición progresista en nuestro país, el ingreso per cápita disponible de los hogares españoles ha crecido un 7,8%. En Alemania un 0% y en Italia un 0,6%. Además de eso, todo el despliegue de políticas públicas para proteger, en fin, a los hogares frente al alza de los precios de la energía, el abono del transporte gratuito para los jóvenes, la solución ibérica de intervención del mercado eléctrico. En definitiva, señorías, al señor Rufián le diría que, en efecto, la internacional ultraderechista se reúne en España precisamente porque este gobierno y la mayoría parlamentaria que le sustenta representa un problema político que refuta todos y cada uno de sus bulos con datos y con hechos. Autocrítica, toda la del mundo, señorías. Toda la del mundo, sí, claro que sí, pero como le he dicho antes al señor Errejón, le digo también al señor Rufián que, en fin, que el problema no es de la izquierda. Tenemos un problema enfrente muy serio, muy grave, que amenaza la convivencia democrática de nuestro país, que es esta máquina del fango, señorías. Si es que de lo que se trata, lo que pretende es no hablar de los éxitos del país, también, lógicamente, con sus claroscuros, ni, por supuesto, de cuáles son las medidas antisociales que ellos pondrían en marcha si tuvieran la capacidad de poder gobernar. Y hay una reflexión última que sí me gustaría hacer en relación con la autocrítica, y es que creo que cuando les ha ido bien a las izquierdas, ha sido cuando todas las izquierdas nos hemos entendido, hemos colaborado y hemos cooperado. Sobre el reconocimiento del Estado de Palestina y las acciones sobre Israel, ya les he relatado al señor Errejón y también al señor Rufián y doy por reproducida la misma al resto de oradores. Creo que el Gobierno de España está siendo lo suficientemente asertivo en todo lo que tiene que ver con la política, tanto de la relación bilateral como la relación de la Unión Europea con Israel. ¿Y ahora qué? Me preguntaba el señor Rufián. Pues evidentemente, en regeneración democrática. Después de las elecciones europeas abordaremos un debate serio y riguroso sobre uno de los debates más trascendentales de toda democracia occidental, y es cómo frenar esa desinformación, esos bulos y esas difamaciones. Antes hacía el señor Rufián una reflexión muy interesante sobre la aberración de la justicia social. Voy a darles algunas cifras que me parece que son lo suficientemente elocuentes para reforzar el argumento del señor Rufián, que yo comparto. ¿Cuánto costó? ¿O saben ustedes cuánto costó? ¿O saben los ciudadanos cuánto costó una cama UCI durante la pandemia al día? ¿Cuánto costó? 3.700 euros diarios.
una cama UCI, 3.700 euros diarios. ¿Cuánto cuesta un trasplante de pulmón? 135.000 euros. ¿Cuánto cuesta una matrícula de un estudiante en un bachillerato o en una universidad pública? Entre 7.000 y 9.000 euros al año. Díganme ustedes qué familia trabajadora o de clase media se podría permitir estos costes si no hubiera un estado de bienestar fuerte y sólido. Pues eso es lo que nosotros defendemos y otros, pues efectivamente, defienden pues lo que hacen con Vox allí donde gobiernan, ¿no? Suprimir los impuestos a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, recortar y privatizar la educación pública, la sanidad pública, como por cierto se han manifestado los maestros y los profesionales sanitarios durante estos últimos días en la Comunidad de Madrid. A la señora Nogueras, bueno, pues sobre la mal llamada policía patriótica, le diré, señoría, que nosotros lo expulsamos cuando llegamos al Gobierno de España. No hay policía patriótica, no hay esa corrupción que hubo cuando gobernó el Partido Popular. Por cierto, que a día de hoy, el Partido Popular, señor Feijóo, aún no ha pedido perdón a ninguno de las políticas y políticos que sufrieron la acción de esa mal llamada policía patriótica. Sobre regeneración democrática, ya les he dicho, a partir del 9 de junio nos vamos a poner a trabajar en este debate, que es el debate más trascendental que tienen las democracias occidentales en el siglo XXI. Sobre Cataluña y los resultados electorales del pasado 12 de mayo, yo no voy a entrar en lecturas de si hay una mayoría o no hay otra mayoría. Creo que lo más importante, lo que nos han dicho los ciudadanos en Cataluña, al menos es mi lectura, y espero que me la respete, es que prefieren la cooperación, la colaboración y la coordinación a la confrontación. Y exigen gobiernos transversales que saquen de la pasividad y del bloqueo a Cataluña. Ojalá, entre todos, pues puedan las fuerzas catalanas encontrar el camino para que la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por el pueblo catalán se haga una realidad en las próximas semanas. A la señora Ipirúa, estoy de acuerdo. He escuchado, no sé si es por parte de usted o por parte de alguna otra oradora, el que este es un reconocimiento simbólico. Yo creo que este no es un reconocimiento simbólico. Creo que es mucho más que un reconocimiento simbólico. Entre otras cosas porque, como he dicho antes, es el inicio de otras muchas acciones que vamos a poner en marcha a lo largo de las próximas semanas. Y, por cierto, con el apoyo de países que creo que han tenido un rol muy activo, muy presente a lo largo de estas últimas décadas, como es el caso de Noruega, en todo lo que tiene que ver con la resolución del conflicto entre Israel y Palestina. Y las principales acciones, las vuelvo a repetir, hemos aprobado sanciones contra colonos violentos, tanto de manera bilateral como en la Unión Europea. No estamos concediendo nuevas licencias de exportación de armas a Israel desde el 7 de octubre. No hay escalas en puertos españoles con barcos con destino a Israel que llevan armas. Hemos triplicado la cooperación con Palestina. Hemos impedido que la Unión Europea la suspendiera. Hemos incrementado en 35 millones de euros nuestra financiación a UNRWA. Hemos apoyado al Tribunal Internacional de Justicia con medidas cautelares, a la Corte Penal Internacional con 6,5 millones de euros. Hemos pedido a la Comisión Europea que analice la violación de los derechos humanos por parte de Israel para saber exactamente cuál es el futuro de esta asociación estratégica entre la Unión Europea e Israel. Hemos votado a favor de la entrada de Palestina en Naciones Unidas y copatrocinado la resolución al respecto. En fin, señoría, yo creo que no se puede decir que el Gobierno de España no esté siendo lo suficientemente comprometido y asertivo en esta cuestión. ¿Que ustedes querrían mucho más? Seguro que sí, pero creo honestamente que el Gobierno de España está haciendo lo que le corresponde. Sobre regeneración democrática, creo que he dicho lo que tenía que decir antes. Convoco a todas las fuerzas parlamentarias a que cuando termine y pasen las elecciones europeas, pues nos pongamos manos a la obra en uno de los debates más complejos, pero creo que también más necesarios de nuestro país, como es la regeneración democrática. Yo siento discrepar de usted, entiendo que usted pueda tener, aunque no lo comparta, una visión sobre la calidad democrática de nuestro país diferente a la mía, pero según los rankings internacionales,
los más prestigiosos, España es una democracia plena. Eso no significa que, evidentemente, tengamos problemas que solventar y que actualizar y modernizar nuestro sistema democrático. Al señor Esteban le agradezco que me haga una reflexión sobre Gibraltar. Es el único que la ha hecho. No deja de llamar la atención, pero se lo agradezco. Pero sí diría que hemos alcanzado ya un acuerdo en las líneas políticas de base. Derribar la verja, garantizar la libertad de movimiento, garantizar la libertad de bienes, el uso conjunto del aeropuerto. Por supuesto, garantizamos por nuestra parte nuestra posición de soberanía de España. Y, por otro lado, aún se sigue trabajando intensamente para garantizar que la libertad de circulación de personas, de mercancías, se haga con las debidas garantías y sin ninguna distorsión al mercado interior, que, como comprenderá, es muy importante para todos y particularmente para el campo de Gibraltar. Estamos trabajando por una zona que garantice prosperidad, confianza, bienestar a los 300.000 españoles del campo de Gibraltar. Y el Partido Popular ha sido plenamente informado por el ministro de Asuntos Exteriores, así como el resto de fuerzas políticas. El ministro Álvarez ha hablado en dos ocasiones con el presidente de la Junta de Andalucía. Se ha reunido hasta cuatro veces con los alcaldes y alcaldesas del campo de Gibraltar, con la Junta de Andalucía también, para explicarles los avances y responder a sus preguntas. En todo caso, vamos a esperar a ver exactamente cuál es el resultado de todas estas cuestiones. Sobre mis cinco días y sobre la sucesión, bueno, yo es verdad que tenemos una cultura política diferente. Ustedes tienen otra forma de suceder a sus líderes. La nuestra es a través de las primarias. Dejémoslo ahí. Y sobre la ultraderecha y fenómeno global, efectivamente, yo comparto con usted que los principales interpelados son aquellos partidos políticos que compiten en un espacio electoral y, al final, lo que hacen es coordinar sus esfuerzos y colaborar con ellos, ¿no? Y creo que, además, usted ha hecho referencia ha hecho una reflexión que me parece importante, que es esta, a la cual yo añadiría también que estamos viendo cómo medios de comunicación conservadores, poderes económicos conservadores o también incluso en la derecha política lo que hace es blanquear a la ultraderecha. Decir poco menos que, bueno, sí, estos son, pero no pasa nada, porque son partidos constitucionalistas, como hemos escuchado al señor Feijóo decir de aquellos que lo que quieren es y exigen es echar a patadas y a gorrazos a un gobierno democráticamente elegido. Y yo creo que se comete un grave error, además, cuando no alzamos la voz y decimos que no es lo mismo la ultraderecha que otras izquierdas de nuestro país. Yo lo he dicho en muchas ocasiones desde esta tribuna y lo vuelvo a decir. El Partido Comunista de España fue un partido que trabajó, luchó y vieron, además, muchos de sus militantes, en fin, sufrieron el exilio, la cárcel o la muerte por la democracia en nuestro país. Y eso nada tiene que ver con los herederos de Blas Piñera. Sobre el Sahel, creo que tiene usted completamente razón. En la pasada comparecencia, en esta también he hecho una somera referencia a la situación de inestabilidad en el Sahel, pero sí quiero recordarle que en el concepto estratégico de la OTAN, por primera vez y a petición de España, pues se incorpora evidentemente esa perspectiva de 360 grados de seguridad y, por tanto, el Sahel como una de las principales prioridades y ocupaciones de la OTAN, ¿no? También quiero reivindicar, bueno, pues que por primera vez en la historia, en la ley de cooperación, lo que hacemos es situar esta zona como una de las zonas prioritarias de toda la acción de cooperación de España y, evidentemente, bueno, pues todo aquello que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho con la presidenta de la Comisión en ese viaje que hicimos a Mauritania para reforzar desde el punto de vista económico y financiero la ayuda y la cooperación con ese importante país del Sahel, pues creo que es también bastante elocuente de cuáles son nuestras prioridades, que sin duda alguna pasan también por la estabilidad de esa parte de África. Estoy completamente de acuerdo con la referencia que hace al informe Leta y además se lo agradezco porque es el único que la ha hecho en esta sesión, porque en efecto el desafío que tiene Europa es cómo ganamos competitividad. Hay un dato que surge del Banco Central Europeo que me parece lo suficientemente elocuente. Y es que, como consecuencia de no tener una unión bancaria ni tampoco una unión de capitales, Europa lo que está haciendo es financiar el crecimiento económico de Estados Unidos. Según los datos del Banco Central Europeo, los europeos transfieren
a Estados Unidos 300.000 millones de euros para financiar el crecimiento económico de Estados Unidos, en detrimento del crecimiento económico de Europa. Por tanto, caminar hacia esa unión de mercados de capitales creo que es una de las principales tareas que tenemos por delante, así como extender los fondos europeos y fomentar y profundizar en el mercado único, que es lo que pide el ex primer ministro italiano Enrico Letta. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, me ha parecido entender poco menos que nos pone a nosotros al mismo nivel que al Partido Popular. Puedo entender la argucia dialéctica, pero a ver, aquí hay unos que bloquean y otros que, en fin, que a mí ya me falta solamente ponerme en manos de Naciones Unidas y de la mediación de Antonio Guterres para que el Partido Popular nos haga caso y desbloquee. Nos ha pedido que sea la Comisión Europea quien lo haga, ahí hemos ido, ahí ha estado el ministro de Justicia, el señor Bolaños. Ha estado por ahí también el señor Pons, que le veo por aquí cerca. Ha tenido algunos contratiempos, pero da la sensación de que no tiene muchas ganas de pactar con nosotros. En todo caso, como yo ya, en fin, es la una, dos, tres, si no es la cuarta, es la quinta vez que intento el desbloqueo del Consejo General de Poder Judicial con el Partido Popular. Hemos llegado a tres acuerdos con el Partido Popular y unilateralmente los han roto. Pues, en fin, ya tengo, en fin, un poco la idea, me da la sensación, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, de que el Partido Popular va a continuar con el bloqueo del Consejo General de Poder Judicial y, por tanto, pues, después de las elecciones europeas, tendremos que plantearnos todos los grupos parlamentarios, qué hacer para devolver la normalidad a una institución tan importante como es el gobierno de los jueces. La señora Belarra ha hecho una reflexión sobre si esto es un reconocimiento simbólico. Yo creo que es mucho más, señora Belarra, que un reconocimiento simbólico. Y creo que hasta incluso para ganar credibilidad en su crítica debe reconocer que esto no es un reconocimiento simbólico. No lo hacemos por razones que tienen que ver, como he dicho en mi primera intervención, por la paz, para poner en pie de igualdad a Palestina cuando se siente con Israel a la hora de encontrar una solución a esta guerra. Por coherencia, defendemos lo mismo en Ucrania que en Palestina y también por justicia. No quiero volver a reiterar cuáles son las acciones que hemos puesto en marcha desde el inicio de la guerra respecto al gobierno del primer ministro Netanyahu. Sobre si reconocemos el Estado, me espeta usted qué fronteras. No, me dice el ministro de Asuntos Exteriores con acierto que no es necesario determinar las fronteras para reconocer a un Estado. No lo es. En todo caso, creo que ha sido el ministro de Asuntos Exteriores en muchas ocasiones, cuando ha comparecido al respecto sobre esta cuestión, quien ha hablado de cuáles son las fronteras que nosotros planteamos para Palestina. Ahí está Cisjordania, ahí está Gaza y, lógicamente, está Jerusalén Este. No creo que sea un reconocimiento simbólico toda vez que, por ejemplo, el presidente de la Autoridad Palestina, el presidente Abbas, pues ha felicitado y ha agradecido tanto a Irlanda como a Noruega como a España el reconocimiento del Estado palestino. Y, por supuesto, señora Belarra, que merece toda la pena. Merece la pena, lo he dicho en mi primera intervención, si algo lamento es no haber tomado conciencia de la dimensión hace años de la persecución que esta máquina del fango había puesto en marcha respecto no solamente a políticos y políticas, también sus familiares y también, quiero decirlo, intelectuales, personas del mundo de la cultura, periodistas que como consecuencia de esta máquina del fango son señalados y no pueden salir a la calle y son insultados cuando entran en un restaurante o en una cafetería. Al señor Rego, pues decirle, hablando de Galicia, que vamos a cumplir, lógicamente, con nuestras promesas y con nuestros compromisos. Sobre la ley de cadena alimentaria, decirle que el compromiso del Gobierno de España es reforzarla. También hacer referencia pues, a esa reducción, ese compromiso de reducir la burocracia en la PAC, como acordamos en el último Consejo. Y, desde luego, puede usted tener claro que la transición ecológica debe ser justa para las personas y también para las sociedades. A la señora Valido, la representante del Grupo de Coalición Canaria, en primer lugar, ¿dónde está, señoría? En primer lugar, quiero trasladarle mi agradecimiento y también quiero que se lo haga por extensión al presidente Clavijo por haber mostrado públicamente la solidaridad, no conmigo, ante el ataque del presidente de Argentina, el señor Milei, sino a las instituciones democráticas. Yo creo que esto es algo que hay que reconocer.
Otros, pues no hacen. No hacen ni el mínimo esfuerzo. Sobre el Sahel, ustedes son conscientes, estamos trabajando precisamente en medidas para hacer frente, antes también el señor Esteban ha hecho referencia a ello, a esta situación tan difícil que están viviendo en las Islas Canarias, y lo único que espero es que aquellos que gobiernan con ustedes en Canarias pues también apoyen en estas Cortes Generales esas modificaciones que podamos sustanciar. Sobre el acuerdo, pues evidentemente nosotros lo que queremos es el alto el fuego en Palestina, lo que queremos es, como no puede ser de otra manera, la ayuda humanitaria y el fin de esta guerra. Al señor Catalán, pues qué decirles, qué crispación, difamación, bulos, pues yo creo que, señoría, de verdad, la mejor prueba de ello es que quien les ha aplaudido, le ha aplaudido a usted es el Partido Popular. Aquellos que compraron a diputados de su grupo parlamentario, de su partido político, y que hoy están en la bancada del Partido Popular. Yo creo que sería bueno que usted, efectivamente, más que, en fin, que insultar a la bancada, sí, del grupo parlamentario socialista y al Gobierno de España, pues se centre efectivamente en lo que comentaba antes, en qué propuestas hace UPN para hacer frente al desafío de la vivienda, de la educación, del desempleo, de la sanidad, en definitiva, de todas las cuestiones a las cuales usted ha hecho referencia en su intervención. Y al señor López, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle el trabajo y agradecerle el tono, ¿no? En primer lugar, porque en efecto creo que es muy relevante lo que ha ocurrido en Cataluña el pasado 12 de mayo. Cuando llegamos al Gobierno en el año 2018, nos legaron una situación política, territorial y judicial de una extraordinaria gravedad en Cataluña. Desde entonces creo que hemos dado pasos por el reencuentro. Hemos tenido que tomar decisiones que, como usted antes comentaba, cuyo resultado no era tan evidente. Recuerdo que eso es lo que se planteó con los indultos, con las medidas de gracia, también con la reforma del Código Penal y últimamente con la ley de amnistía. Pero hoy, en efecto, hay muchos españoles y españolas que han visto que todas esas medidas tenían una justificación, tenían un objetivo, y esa justificación y ese objetivo era superar una etapa de dolor, de confrontación y de división en Cataluña y, en consecuencia, en España. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad en Cataluña de abrir un tiempo nuevo, un tiempo de convivencia, de reencuentro y de respeto, ¿no?, que es lo que necesita Cataluña y necesita España, porque estamos hablando de una comunidad autónoma que representa casi un 19% de nuestro Producto Interior Bruto y que representa pues a la segunda comunidad más poblada después de Andalucía en nuestro país, ¿no? Sí, tenía aquí apuntadas algunas cosas que he dicho antes en algunas otras intervenciones, pero no deja de ser curioso cómo, bueno, pues el Partido Popular sigue diciendo que vamos a hacer nosotros a Puigdemont presidente de la Generalitat de Cataluña, cuando nosotros lo que queremos es que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Yo creo que todo eso, al final, si obedece a algo, es, bueno, pues a una estrategia de difamación, de bulos, de fango, de mentiras. ¿Para qué? Porque cuando gana la convivencia se les acaba el discurso a estos señores del Partido Popular y de Vox. ¿Qué discurso tienen ahora? ¿A qué se van a manifestar el próximo 26 de mayo? Se ha ganado precisamente un partido político que defiende la unidad de España, que defiende la Constitución española y que defiende la convivencia, como es el partido de Salvador. Pues no tienen discurso. Y en efecto, sobre la internacional ultraderechista, señor López, tenía usted toda la razón. Creo que lo más relevante es que, bueno, pues que nosotros estamos refutando todos y cada uno de los bulos con hechos y con datos a esta internacional ultraderechista, y por eso vienen aquí a España, ¿no? Ha dicho usted una cosa, y ya con esto termino, señora presidenta, señorías, que me parece muy relevante, ¿no? Porque, en efecto, en Cataluña hemos hablado mucho de la amnistía, hemos hablado mucho de los indultos, hemos hablado mucho de la reforma del Código Penal, pero no hemos hablado de algo muy importante que ha sido aún más relevante para el resultado electoral del pasado 12 de mayo, y es la construcción de un proyecto político, social y económico en España, que evidentemente hace que los catalanes no se quieran marchar de él, que tampoco sean actores secundarios, sino que sean actores protagonistas de la construcción de una España de derechos, de libertades, de progreso económico y de convivencia, como usted antes decía, ¿no?
Una España pues que bueno, hace del cambio climático, del feminismo, de la paz, pues sus ejes vertebradores. Y en ese sentido, pues quiero concluir reconociendo el trabajo, lógicamente, de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, también del Senado, también del Senado, de nuestros senadores y senadoras, de nuestros eurodiputados y eurodiputadas, porque gracias a ellos y a ellas, pues estamos construyendo esta España que, por supuesto que sí, merece la pena. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Quiero, en primer lugar, agradecer las intervenciones de los grupos, singularmente de aquellos que, bueno, pues que han querido hacer de esta comparecencia algo útil y sustantivo, que han utilizado su tiempo y también su palabra para construir y enriquecer este debate sobre asuntos que creo que son decisivos. Me gustaría poder decirlo de todos los grupos de esta Cámara, pero es evidente que algunos están en lo que están, la nada y el lodo, el fango. Ojalá algún día salgan del bucle y, en fin, vuelvan a la moderación y a la responsabilidad, ¿por qué no?, en los ámbitos internacionales que han abandonado. Me he referido, señorías, a lo largo de esta comparecencia a las tres grandes aspiraciones que impulsan al Gobierno de España a la hora de reconocer al Estado palestino y dar este paso que creo que es muy trascendente para la política y las relaciones internacionales de nuestro país. La paz, la justicia y la coherencia. Tres aspiraciones que guía nuestra forma de proceder y que estoy convencido comparten una amplia mayoría de españoles y españolas más allá de las lealtades ideológicas que puedan tener. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, un conflicto que se ha llevado ya decenas de miles de vidas desde el pasado 7 de octubre. La existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino, que convivan con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en muchos otros lugares del mundo. Junto con la paz, la justicia, para contribuir desde nuestro país humildemente a saldar la deuda histórica, porque la comunidad internacional tiene una deuda histórica con el pueblo palestino. Tras 7 décadas de injusticia, en las que bueno, pues el mundo lo que ha hecho ha sido ignorar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo y las peticiones de auxilio de las ONGs y de la sociedad civil. Y junto con la paz y la justicia, la coherencia, porque nuestro compromiso con los derechos humanos no puede depender del país y del contexto. Y lo mismo que nos mueve el apoyar a la población de Ucrania, nos impulsa para estar con quienes sufren en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este. España va a alzar la voz en defensa de estos principios, en defensa de la razón, en definitiva, de un orden internacional basado en reglas, de la dignidad humana, por todos los que sufren en este conflicto, también por las víctimas de los ataques intolerables de Hamás, que el Gobierno de España condenó con contundencia desde el primer momento y pensando en el sufrimiento de los rehenes, cuya liberación inmediata España seguirá exigiendo. Señorías, nada decente puede construirse sobre las cenizas de la destrucción. No habrá paz que sea duradera, ni tampoco estabilidad en la región que se alce sobre el cementerio inabarcable de víctimas inocentes que no cesan. Miles de niños, de niñas, han perdido la vida en estos meses. En cifras proporcionales, o mejor dicho, en cifras y proporciones que el mundo no veía desde la Segunda Guerra Mundial. España da este paso adelante consciente de su valor, que es mucho, de que hay un largo y sinuoso camino por delante para que la paz llegue a una tierra martirizada por la guerra. Pero permítanme que les diga que me siento orgulloso de darlo, de que España abra camino en mitad de las dudas, que son legítimas, que puedan tener muchos otros estados de nuestra vecindad europea y también mediterránea, que no prejuzgo ni tampoco cuestiono. Un paso plenamente compatible con la amistad profunda y los lazos históricos que nos unen con el pueblo de Israel y que busca reforzar la posición de la Autoridad Nacional Palestina en el marco de la solución de los dos estados. España, con este paso, va a sumarse a los más de 140 países que ya reconocen al Estado palestino en el mundo. Una mayoría amplísima que hace 12 días respaldó la entrada de Palestina en Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Como he dicho en mi intervención, señorías, este no va a ser el final del viaje,
ni siquiera es el principio del fin del largo camino que conduce a la paz, desgraciadamente, pero lo más importante es que España está dispuesta a transitarlo. Y créanme, más pronto que tarde, cuando miremos atrás, podremos decir que en mitad de la barbarie España estuvo a la altura de su historia, del derecho internacional, que tantos sabios de nuestro país contribuyeron a forjar, y de la razón. Termino, señorías, con un recuerdo a todas y todos los españoles que han dedicado parte de sus vidas, de su tiempo y de sus esfuerzos a luchar por la paz en la región. Muchos visten el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales de Naciones Unidas. Otros han trabajado como cooperantes para ayudar a quienes carecían de todo, de comida, de atención médica, de dignidad. Carecían incluso del derecho a tener una tierra a la que llamar patria. A todas ellas y a todos ellos tengo muy presente en estos días, porque representan el alma de un país extraordinario que podrá mirarse al espejo con esta decisión y decirse a sí mismo que España estuvo en el lado correcto de la historia. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Quiero, en primer lugar, agradecer las intervenciones de los grupos, singularmente de aquellos que, bueno, pues que han querido hacer de esta comparecencia algo útil y sustantivo, que han utilizado su tiempo y también su palabra para construir y enriquecer este debate sobre asuntos que creo que son decisivos. Me gustaría poder decirlo de todos los grupos de esta Cámara, pero es evidente que algunos están en lo que están, la nada y el lodo, el fango. Ojalá algún día salgan del bucle y, en fin, vuelvan a la moderación y a la responsabilidad, ¿por qué no?, en los ámbitos internacionales que han abandonado. Me he referido, señorías, a lo largo de esta comparecencia a las tres grandes aspiraciones que impulsan al Gobierno de España a la hora de reconocer al Estado palestino y dar este paso que creo que es muy trascendente para la política y las relaciones internacionales de nuestro país. La paz, la justicia y la coherencia. Tres aspiraciones que guía nuestra forma de proceder y que estoy convencido comparten una amplia mayoría de españoles y españolas más allá de las lealtades ideológicas que puedan tener. Paz porque solo hay una solución a este conflicto. Un conflicto que se ha llevado ya decenas de miles de vidas desde el pasado 7 de octubre. La existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino, que convivan con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en muchos otros lugares del mundo. Junto con la paz, la justicia, para contribuir desde nuestro país humildemente a saldar la deuda histórica, porque la comunidad internacional tiene una deuda histórica con el pueblo palestino. Tras 7 décadas de injusticia, en las que, bueno, pues el mundo lo que ha hecho ha sido ignorar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo y las peticiones de auxilio de las ONGs y de la sociedad civil. Y junto con la paz y la justicia, la coherencia, porque nuestro compromiso con los derechos humanos no pueden depender del país y del contexto. Y lo mismo que nos mueve el apoyar a la población de Ucrania, nos impulsa para estar con quienes sufren en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este. España va a alzar la voz en defensa de estos principios, en defensa de la razón, en definitiva, de un orden internacional basado en reglas, de la dignidad humana, por todos los que sufren en este conflicto, también por las víctimas de los ataques intolerables de Hamás, que el Gobierno de España condenó con contundencia desde el primer momento y pensando en el sufrimiento de los rehenes, cuya liberación inmediata España seguirá exigiendo. Señorías, nada decente puede construirse sobre las cenizas de la destrucción. No habrá paz que sea duradera, ni tampoco estabilidad en la región que se alce sobre el cementerio inabarcable de víctimas inocentes que no cesan. Miles de niños, de niñas, han perdido la vida en estos meses. En cifras proporcionales, o mejor dicho, en cifras y proporciones que el mundo no veía desde la Segunda Guerra Mundial. España da este paso adelante consciente de su valor, que es mucho, de que hay un largo y sinuoso camino por delante para que la paz llegue a una tierra martirizada por la guerra. Pero permítanme que les diga que me siento orgulloso de darlo, de que España abra camino en mitad de las dudas, que son legítimas,
que puedan tener muchos otros estados de nuestra vecindad europea y también mediterránea, que no prejuzgo ni tampoco cuestiono. Un paso plenamente compatible con la amistad profunda y los lazos históricos que nos unen con el pueblo de Israel y que busca reforzar la posición de la Autoridad Nacional Palestina en el marco de la solución de los dos estados. España, con este paso, va a sumarse a los más de 140 países que ya reconocen al Estado palestino en el mundo. Una mayoría amplísima que hace 12 días respaldó la entrada de Palestina en Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Como he dicho en mi intervención, señorías, este no va a ser el final del viaje, ni siquiera es el principio del fin del largo camino que conduce a la paz, desgraciadamente, pero lo más importante es que España está dispuesta a transitarlo. Y créanme, más pronto que tarde, cuando miremos atrás, podremos decir que en mitad de la barbarie España estuvo a la altura de su historia, del derecho internacional, que tantos sabios de nuestro país contribuyeron a forjar, y de la razón. Termino, señorías, con un recuerdo a todas y todos los españoles que han dedicado parte de sus vidas, de su tiempo y de sus esfuerzos a luchar por la paz en la región. Muchos visten el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales de Naciones Unidas. Otros han trabajado como cooperantes para ayudar a quienes carecían de todo, de comida, de atención médica, de dignidad. Carecían incluso del derecho a tener una tierra a la que llamar patria. A todas ellas y a todos ellos tengo muy presente en estos días, porque representan el alma de un país extraordinario que podrá mirarse al espejo con esta decisión y decirse a sí mismo que España estuvo en el lado correcto de la historia. Nada más y muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, algunas puntualizaciones, señoría. En primer lugar, yo no estoy en guerra contra nadie. ¿Contra nadie? Otra cosa es que otros estén contra mí, pero yo no, señoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre la conformación del gobierno de Cataluña, pues es en el Parlamento de Cataluña, señoría, no aquí, donde se va a decidir. Y desde luego, en fin, creo que hay que mostrar un cierto respeto, cortesía parlamentaria. Salvador Illa no es el delegado del Partido Socialista Obrero Español. Salvador Illa es el líder del principal partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones del Barcelona. A partir de ahí, pues estoy a la espera de que me pregunte usted en esta sesión de control al Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nogueras, cuando quiera. Gracias, señora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, le vuelvo a decir, el Gobierno de Cataluña se decidirá en el Parlamento de Cataluña. Por mucho que usted se empeñe en decir lo contrario, es así. En segundo lugar, usted me pregunta quién se encarga de los catalanes y catalanas. Bueno, pues nosotros tratamos de ayudar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es verdad que hay un problema de sequía, porque no se han construido desaladoras durante una década. Es cierto que el sistema educativo en Cataluña, según los informes PISA, no el Gobierno de España, pues estaban a la cabeza y hoy están a la cola del desempeño en el sistema educativo. Otro tanto ocurre con la sanidad, en fin, con otras muchas cuestiones que estamos intentando ayudar desde el Gobierno de España. Usted me menciona, por cierto, cercanías, también me menciona, por cierto, el corredor del Mediterráneo. Bueno, el Gobierno de España está poniendo recursos económicos tanto para Rodalíes como también para la ejecución del corredor del Mediterráneo. En todo caso, señoría, efectivamente, los grupos parlamentarios tienen que hablar, tienen que dialogar. Creo que el mandato, al menos esa es mi opinión, a lo mejor usted tiene otra, pero el mandato de las urnas el pasado 12 de mayo es pónganse ustedes de acuerdo, dedíquense a lo importante, que es el refuerzo de los servicios públicos, a resolver los problemas que tienen los catalanes y catalanas, y desde luego estoy convencido de que, humildemente, esa es mi opinión, la mejor persona para liderarlo es Salvador Illa. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Izpurua. Bueno, también el Partido Socialista Obrero Español habla en nombre de los vascos, de los gallegos y también de los catalanes y catalanas, ¿no? En algunos lugares, pues con unas posiciones diferentes a las otras, ¿no? Lo he dicho a lo largo de mi intervención, hay que esperar a que pasen las elecciones europeas, pero el Gobierno de Coalición Progresista, por supuesto, está trabajando ya en medidas para impulsar la regeneración democrática de nuestro país en distintos ámbitos. El ámbito, por supuesto, del Ejecutivo, el ámbito judicial, el ámbito legislativo, donde yo creo que también en las Cortes Generales y
creo que recordar que ha sido el portavoz del PNV, pues ha hecho alguna referencia a algunas cuestiones que también en el Poder Legislativo se podrían hacer en materia de regeneración democrática. En definitiva, señoría, yo creo que podemos abordar un debate serio, riguroso, ambicioso, también complejo, porque hay que ser conscientes del desafío al que se están enfrentando todas las democracias, no solamente nuestra democracia, y desde ese punto de vista pues habrá que ver en qué puntos podemos compartir con otros grupos parlamentarios esa tarea de regeneración democrática. Hay algunos en los que estaremos más de acuerdo que en otros, pero en fin, ese es el debate que tendremos que abordar después de las elecciones europeas. Pero yo creo que merece la pena. Merece la pena porque, en efecto, lo he dicho antes, desde esta tribuna, pero también desde el debate de la opinión publicada, se incide y se influye mucho sobre la estabilidad, la convivencia y no la crispación social, que es la que estamos viviendo, la que estamos sufriendo. Muchos de los representantes públicos, pero no solamente desde la política, también desde los medios de comunicación que no coinciden con esa máquina del fango y también desde la intelectualidad. Por tanto, yo creo que es en defensa de la democracia, así lo abordaremos y esperamos también la posición y las propuestas de su grupo parlamentario como del resto de grupos parlamentarios. Yo lo que sí que puedo manifestarles es mi compromiso. Y creo que además, si algo he demostrado a lo largo de estos 6 años de presidencia, es que yo afronto los temas y no los rehuyo, los cronifico o los exacerbo. Nada más y muchas gracias.